Bueno, pues estamos otra vez aquí, ahora muchísimo mejor. Vamos a volverlo a repetir, que sí, es que ni claro. Lo hemos presentado. A todo esto, buenos días, Javier. Buenos días, Rocío Cano, ¿qué tal? Esta suele ser la presentación que hacemos todas las mañanas, aunque nos conocemos de toda la vida, desde chiquitito, cuando íbamos al cole, igual que vosotros. Hoy vamos a hacer un programa especial, como sabéis todos y sabéis todas. Este programa está dedicado íntegramente a todos vosotros y vosotras que habéis sufrido, a los profesores ahora que no están aquí, lo decimos entre nosotros, y a los profesores y profesoras que habéis sufrido lo vuestro también, ahora que no están aquí los alumnos, lo decimos. Y este es un programa netamente en directo. Vamos a tener entrevistas, vais a ver a vuestros compañeros trabajar lo que han hecho durante gran parte del curso. Y también vamos a tener un pedazo de actor, que dentro de poco tenemos que ir a comprarnos la ropa para cuando recoja el Oscar o los premios Emmy o el yo que no sea. Yo no sé si ponerme algo negro, es que depende, no sé. Yo negro que me hace más delgadito. Yo estoy pensando, pero es que tú eres hombre. La ropa interior no lo sé, porque el tanga me han dicho que es incómodo, que no lo pruebe. No, tú el tanga no. Bueno, pues nada, que seáis bienvenidos, bienvenidas a una jornada más de radio. Buenos días. Venga, buenos días, que se escuche la palma. A ver, fuerte. Buenos días. Como si no lo hubiésemos ensayado, de verdad, como si no lo hubiésemos ensayado. Era así, espontáneo. Que parezca espontáneo, que no estamos forzando. Pues nada, que estamos en un instituto especial. Vosotros diréis, sí, claro, especial, yo estoy deseando irme a mi casa. No pidáis sueños que se pueden cumplir, algunas veces no son tan buenos, ¿eh? Cuando estéis fuera os daréis cuenta que lo que habéis vivido aquí es algo muy, muy especial. Y sobre todo porque hay por ahí algunos alumnos que han venido de otros institutos, me equivocaba yo antes, del vecino Ruiz Gijón han venido alumnos y alumnas que fueron alumnos de este curso, de este instituto, y han venido para saludar a los profesores, para decirle me quiere venir para acá llorando. Llorando, han venido llorando, por favor, dejarme un hueco todavía. Sí, sí. Y nosotros, bueno, pues aparte de actores que vamos a tener con nosotros, vamos a tener la visita del alcalde, que quería venir para acá para despedirse de vosotros y de vosotras, que alguno tuvisteis la valentía de entrevistarlo en directo, que lo hicisteis muy, muy bien. ¿Están por aquí los alumnos que entrevistaron al alcalde? A ver, que levante la mano alguno. 1, 2, 3, 4, 62. Bien, estupendo. Bueno, pero muchísimos alumnos. Ustedes fuisteis los que estuvisteis con él, pero seguramente la entrevista lo hicisteis entre toda la clase, ¿no? ¿Dónde están nuestros niños que habían hecho el taller de radio? Cuarto de eso que hicieron el taller de radio, por ahí 62 partíamos, 63, 180. 180 por lo menos. Perfecto, perfecto. Una clase grandísima ante todo, muchos pupitres. Luego se quejan de la masificación, un saludo señor al ministro Bert, de la masificación. Esto es cultura masificada, señoras y señores. Bueno, pues dentro de un rato tendremos también una actuación de un chico que lleva tiempo empezando, pero ya empieza de verdad porque lo apoya las casas discográficas. Se llama Ricardo Durcana, que bueno, yo sí, tío, pero el tío es guapito, hay que decirlo todo, hay que reconocerlo. Canta muy bien, viene de presentar su disco en diferentes emisoras y ha dicho, quiero estar con esos chicos y chicas, y por eso tenemos preparado ahí el mini tablao, porque como se mueva mucho se cae, pero el tío va a cantar, va a cantar en directo con nosotros. También vamos a entrevistar a nuestros niños, a los niños que habéis hecho el taller de radio, que habéis estado con nosotros, que nos comentéis qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos os ha gustado, qué habéis sentido, y por supuesto vamos a hablar con los profesores que os han coordinado, con la directora que también os ha coordinado, con Marga, con José Luis, con profesores de lengua que hacen el trabajo, pero por encima de todo, vente conmigo, porque yo cojo el micrófono sin hilo, el mágico, el inalámbrico, porque nos vamos a ir con dos chicos, como tú decías, Rocío, nos vamos a ir un poquito hacia la calle y ellos van a hacer lo que suelen hacer habitualmente, que es a las visitas que vienen a conocer el centro, ellos les enseñan parte de su centro y la entrada, lo primero que hacen es presentar lo que tenemos en la entrada, precisamente. Bueno, pues me ha parecido perfecto, lo he entendido todo, pero para los que no hayan entendido el inglés, sí, como para los que somos de francés, por favor, venga, o de latín incluso. Dice, para mi compañera, para los que somos de francés y de latín, haga usted el favor de traducirlo a castellano. Buenos días, soy Carlos, un estudiante de tercero de ESO, y os voy a explicar un poquito sobre la Fuente de los Leones. Esta está situada en la Alhambra, en Granada. Está formada por 12 leones y una taza, la cual tiene alrededor un poema de Ivan Zambrak. El agua fluye de la boca de los leones hacia cuatro canales que simbolizan los cuatro ríos del paraíso y los puntos cardinales.
un grupo de cuarto de ESO añadió el toque final pintando el mural de cerámica que muestra el Palacio del Sultán y el Patio de los Arrayanes. Mis compañeros del año pasado me contaron que tardaron un año en hacer el primer león y el siguiente año todo el instituto colaboró en hacer los otros 11 leones y la taza. Después, pues, finalmente prepararon el patio poniendo las losas y plantando los árboles. Carlos, fantástico, fantástico. Vente conmigo. Muy bien. Carlos, Mira, mira, el aplauso de tus compañeros. Muy bien. Bueno, pues... ¿Cuánto tiempo te ha llevado prepararte esto, espérate, Carlos? Espérate, que le voy a poner ahí un pinganillo para que se entere, para que... Toma, Carlos, te pregunta Rocío. Venga, ya puedes preguntarle. Carlos, ¿cuánto tiempo te ha llevado prepararte esto? Pues 2 meses o 3. ¿Tú eres actor del método o no? ¿Tú improvisas sobre la marcha? A veces improviso, a veces improviso. Pues muchísimas gracias, Carlos. Otro fuerte aplauso para Carlos, que se nota que estamos en directo. Bueno, pues estamos ahora con Pepe. Pepe nos va a explicar un cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? ¿Qué cuadro es? Es el Grifón de Susa. Pues adelante. Bueno, pues... ¿Cómo lo tienes, el cuadro? Mi cuadro se encuentra por allí. Bueno, pues vamos a quedarnos por aquí en la plaza central. Vale. Bueno, pues yo me llamo Pepe y voy a explicaros el grifón en francés como el proyecto de guía, igual que mi compañero Carlos. Bon, c'est un grifón provenant du palais de Darius, premier Aziz, du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il appartient à la fruit des archers et il se trouve ouvertement un bruit que s'est maillé dans des murs du palais de Darius premier. Le décor du palais de Darius s'inspire de celui du roi de Babylone. Le décor des sculptés du palais raconte tous les grands moments de la vie du roi. Il y a aussi des animaux et des monstres, comme ces lions ailés qu'on appelle griffons. Le revêtement est mieux réalisé grâce à des pigments métalliques. Il offre une variété importante de couleurs, allant des fouets et bleus, et pensant par des francs, jaunes, noirs, etc. Ce grand programme décoratif a le vie démontrer la grandeur et la force de l'antique Perse. Il se trouve au musée du Louvre à Paris. Muy bien, y ahora en castellano, por favor. Bueno, ahora voy a explicar en español. Bueno, la escultura que yo he presentado es un grifo que proviene del palacio de Darío I en Susa, del siglo V a.C. Él pertenece al friso del arquero y está construido sobre ladrillos vidriados en una pared del palacio. La decoración que presenta este grifo es muy semejante al del palacio del rey de Babilonia. En cuanto a la decoración escultural, podemos ver que presenta animales y monstruos, como este león alado que se llama grifo. También podemos observar que este friso presenta pigmentos metálicos, lo cual lo sujeta. Por último, este grifo fue transportado desmembrado con los ladrillos independientes hacia donde se encuentra actualmente, que es en el Museo del Louvre, en París. Bueno, pues un aplauso también para Pepe. Muy bien, Pepe. Muy bien. Bueno, pues vamos para adentro, ¿no? A ver, Pepe, espérate. Pepe. Un momentito, Rocío, que le vamos a poner aquí. Estamos compartiendo pinganillo, somos solidarios, venga. Ahora. Pepe, tú eres un experto ya en la radio, tú ya no te pondrás nervioso, tú has estado con nosotros ya 2 programas. Sí. Pero para hacer esto, ¿qué te pone más nervioso, la radio o hacer los cuadros? Hombre, a mí lo que me pone más nervioso es... Aparte de, hombre, que eso impone un poco la radio aquí haciendo el instituto, muchísimo más que cuando yo lo hago con mis compañeros, porque yo estoy con mis compañeros como resguardado, apoyado, sí. Pues lo definitivo, lo que me pone más nervioso es la radio. Ah, no. Amigo. Pero bueno, ¿tenéis apoyo de los profesores para hacer los cuadros? Sí, sí, absolutamente, vamos. Apoyo, vamos, por todas partes. Pues un aplauso también para esos profesores. Bueno, Rocío. Aquí vamos regalando. Regalando aplausos. Regalando aplausos, si es que nos lo quitan de las manos, hombre, si es que los aplausos son gratis. Estaba pensando yo, hay que ver lo que da de historia un grifo, pero no ha dicho si es de video de lavabo. Pepe, esa información te faltaba. Bueno. Eso digo yo, el grifo no hemos sabido si es de roca, si es de Bellavista, aquí haciendo bueno, publicidad. Vamos a escuchar. Oye, ¿queréis escuchar otro poquito de música? Pero más alto, que no me entere. A ver, más fuerte. Sí. Venga, vale, pues vamos a escuchar un poquito de música. Yo es que si no me lío yo aquí. Venga, vámonos con la música. Bueno, esto ha sido una locura total. Todo el mundo bailando encima de las mesas. Gente que pretendía desnudarse. Me han dicho, para, no siga. Ya, bueno, estamos en directo aquí, seguimos en el instituto, en el José María Infantes.
y tenemos aquí la mesa ya preparada con parte del profesorado del centro, con la directora del centro, Margarita, insultantemente joven, como le han dicho ya muchas veces, pero es igual. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Margarita. Muy buenos días a los ¿Margarita dos? O Marga? Marga. Marga, mejor, Marga. Porque yo estoy acostumbrada a llamarte Marga, Marga Peña. Exactamente. Buenos días, empezamos, nos vimos hace unas semanas para, hace nada, hace antes de ayer, para hablar del proyecto. Hay que decir, ya lo repetimos, que el proyecto fue ilusionante y lo acogieron, lo cogisteis con muchísima ilusión, tanto tú como directora, todo el equipo directivo del centro y, por supuesto, los profesores. Y ha pasado ya, Marga, ya se ha finalizado el proyecto, se ha finalizado de momento. Eso te iba a decir, espero que haya sido por este curso, ¿no? Pero ya tenemos un alumno ahí para matar. Un alumno aventajado, sí. Sí, sí. Nosotros esperamos que el año que viene sigamos con este proyecto porque aquí tengo a dos de mis compañeros, como bien has dicho, han participado prácticamente todo el claustro. Todo el mundo, si bien no ha cedido una hora, ha dado una idea, incluso nosotros en el coche hemos, ¿verdad, Concha? Que está aquí también Concha. Hemos pensado en contenido, en cómo, en fin. Ha sido un trabajo de todo el equipo, por lo tanto nosotros esperamos que el año que viene se vuelva a repetir. Y así hasta por nuestra parte, contás con ello, porque el proyecto para nosotros también ha sido muy ilusionante y además. Pero y para vosotros como profesores, porque tenemos aquí a Concha Granados, que es profesora de inglés. Hola, buenos días. ¿Y qué tal? Eso sí no me salga, La directora se ha quedado con no vuestra cara, ¿eh? No me lo puedes creer, vamos. Esa ha sido venganza, hay que decir que le han gastado una broma, que todo. Se han estado guardando el aplauso cuando saliese Concha. Ya hablaremos mañana, ¿eh? Hablaremos mañana. Buenos días, Concha. Buenos días. Concha Granados, que además es que eres coordinadora de Bilingüe. Uh-huh. Y José Luis, buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Rocío. Hola, que ha sido coordinador, es profesor de Educación Física y de Ética. Sí. Y ha sido. Gracias, os lo agradezco mucho, pero las notas ya están puestas. Que lo sepáis. Y ha sido coordinador del taller. Pero todavía puede cambiarla, ¿eh? Así hombre, que vamos. Y tanto. José Luis y Concha, los dos, ¿cómo os habéis coordinado? Bueno, a los tres, ¿cómo os habéis coordinado para crear esto? A ver, José Luis, venga. Bueno, pues yo en principio, aparte de mi hora de educación física, también imparto este año la asignatura de ética. Y se me ocurrió que en esa hora podíamos trabajar este tema, ya que, bueno, proponiendo a los chicos que hablasen o debatiesen sobre temas un poco de actualidad, de temas polémicos, entre comillas, un poquito. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, yo quería, perdona, Rocío, quería preguntaros a vosotros como coordinadores, porque en la hora del debate, cuando vosotros debatíais sobre temas polémicos, como tú bien has dicho, ¿estaba establecido un papel por cada uno de ellos? Es decir, tú haces de malo, tú haces de bueno, ¿o no? ¿Cada uno expresaba y ya está? Pues la verdad es que no, porque yo le propuse en un momento, surgieron algunos temas en los que todo el mundo estaba de acuerdo, entonces yo propuse, digo, bueno, pues tal como hacen a lo mejor los colegios americanos y tal, de la historia de debate, digo, bueno, pues coger cada uno el papel, uno hace de a favor, otro en contra, y no funcionó, se negaron. Así que nada, lo que hicieron fue escoger otros temas en los que unos estaban a favor y otros en contra. Y otros en contra, ¿no? Uh-huh. Y ha sido, por ejemplo, en la hora de los temas, si os habéis tenido que, ha sido una cosa de ética, ¿no? Pero a la hora de trabajarlo, imagino que ha habido más departamentos. Aquí faltan compañeros. Sí, aquí falta el compañero Paco Muñoz de Historia, uh-huh, que él realmente les ha ayudado mucho a prepararlo. De hecho, yo que tenía las dos horas previas al programa, la última hora del miércoles y la primera hora del jueves, yo les dejaba ese tiempo para que ellos estuviesen trabajando ya con las ideas que tenían. Y era Paco el que al grupo que le tocaba esa semana se lo llevaba a la biblioteca y trabajaba ya los últimos detalles y lo dejaba todo listo para hacerlo en directo. Hay que decir que los chicos llegaban con el guión literario completamente hecho. Sí, sí. No les faltaba un perejil. Completamente hecho y luego llegaba ella y los destrozaba, ¿verdad?
a la hora del debate, empezaba así a moverse como diciendo, no estoy yo muy de acuerdo, voy a meter baza ahí, chum. Bueno, pero sí que es cierto, porque hombre, forma parte, porque nosotros hay que decirle a los oyentes que nosotros llegamos con una idea, con muy buena, con un proyecto, con una idea y un sueño en la cabeza y en el corazón, y solamente llegamos con una condición, que nos gustaría que hubiese un debate. Era lo único que nosotros les proponíamos. Un debate para que ellos expresasen lo que sentían. Y porque el proyecto, tal y como nació, es una de las cosas que nosotros, que ahora me diréis ustedes que si se ha llevado a cabo, y después me lo dirán ellos, es que hablamos mucho de la juventud. Se nos llena la boca de juventud a los mayores cuando hablamos de juventud. Pero no, normalmente no les damos la opción de expresar lo que piensan. Precisamente el último programa el jueves pasado, no sé si fue Cristina, Virginia, no recuerdo quién, dijo eso como así cuando acababa los agradecimientos, no recuerdo, Javier, creo que tú estabas allí, y dijo muchas gracias porque aquí hemos podido decir lo que realmente pensamos. Sí que es verdad. Y eso era una de nuestras premisas cuando la entrevista previa que tuvimos antes del primer programa. Yo decía, os van a asombrar porque ellos van a opinar realmente, a decir lo que ellos creen de verdad, sin tapujos. Nosotros no hemos censurado, creo, ellos están aquí ahora y lo pueden decir, creo que no hemos censurado sus opiniones, siempre expresándolas con educación y con una buena forma, bueno, se puede decir prácticamente todo, y eso es lo que creo que ellos han hecho al final, decir lo que piensan, expresar lo que piensan, y hay gente de fuera, que eso sí me gustaría decirles a ellos, mañana se van, ya porque acaban el curso, mañana se van, y a mí no me gustaría que se fueran sin recordarles que, bueno, que son fantásticos todos, los que han hecho la radio y los que no, por supuesto, y también diciéndoles que hay gente de fuera que ha escuchado el programa, que nos ha dicho, son profesionales, o sea, lo habéis hecho pero realmente bien, y yo desde aquí me gustaría daros la enhorabuena a todos los que habéis participado en este taller. Pues sí que sí, ahora sí. Os ha costado un montón, ¿eh? Os ha costado tela. Ahora son ellos. Sí que es verdad que eso, que aparte de los nervios, que no es una cosa que solamente os pasa a vosotros, que a nosotros nos pasa también, todos los días se tiene como los gusanillos en el estómago, en la barriga, las mariposas en la barriga, pero aparte de todo eso, os habéis comportado como profesionales, porque hay que decir una cosa, y es que han estado allí incluso el día que tenían un examen, que estaban haciendo, había una, espérate, Laura, no sé si está, ahí está Laura. Laura. Oye, estaba haciendo. Te habrá salido bien el examen, ¿verdad? ¿Cómo te salió el examen, Laura? Bien, claro. Sí, estaba ahí en el control técnico, con la escaleta por un lado y el examen de matemática en otro, repasando. Bueno, vamos, el examen no, estaba con los apuntes, bueno, de los matemática. Los apuntes de matemática, le salió perfecto. Pues y nada, estábamos esperando, y además hay una foto, ¿verdad? Que es que lo tienes ahí, que eso está ahí grabado. Para la posteridad. Y una pregunta, ¿se han cubierto, por nuestra parte sí, el objetivo que nosotros llevamos, yo creo que lo hemos cubierto con creces, pero el objetivo que se marcó el centro, ¿se ha cubierto con el proyecto? Yo creo que sí, y con creces además, como tú bien dices. Vamos, a mí me han sorprendido gratamente, y no solo me ha sorprendido solamente en principio, sino que luego, a medida que se iban haciendo los programas, ellos mismos han ido aprendiendo y la han ido haciendo cada vez mejor. Sí. O sea que... Sí. Perfecto. Que es cierto, se nota mucho del primer programa al último. Una vez que ellos han empezado con la dinámica, les resultaba incluso un poco más fácil, porque el primero fue el ataque de nervios. Sí, teníamos muy poquito tiempo, había que prepararlo enseguida, sí. Pero al final yo creo que ellos han estado estupendamente. Ahí está una alumna que fue del primer programa. Sí. Yo no me acuerdo de todos los nombres. Viviana. Tú también, Zarco. Salvi. Javi, Salva. Ah, no, tú eres el que te cambió el nombre. Sí, sí. Rafa. Tú eres Rafa. Para nosotros eres Rafa ya. Tú ya eres Rafa, tú ya lo siento, eres Rafa. Dile a tus padres que cambien ya en el registro. Tú también, ¿no? Javi. Paco. No diga nombre, ni tú también. Nombrarse a vosotros mismos, por favor, porque es que yo soy muy mala con los nombres. Por ahí. Muy bien. Pues, no, Hugo fue del último. Sí, bueno, hasta muchas veces.
Yo creo que ya la vamos a hacer fijo allí también. Hay unos cuantos que lo vamos a hacer fijo y otros que nos propusieron que a partir de ahora querían colaborar con la radio. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas, que en verano pues podéis pasaros por allí y seguir practicando con la radio, que se ha, habéis aprendido bastante. Una cosa interesante que habéis dicho y que estoy completamente de acuerdo. A lo largo de los programas, cada uno de ellos lo habéis hecho vuestro. Es decir, al principio estaba como más encorsetado, pero luego ya se os veía que estabais ahí como perico por su casa. Llegabais allí, Javi, ponme eso. No, no lo tengo, eso es lo que hay, ponlo ahora mismo. Allá, mandando, con bueno, cierto desparpajo. De hecho, es que los programas se analizaban, porque unos iban allí directamente, pero los que se quedaban aquí se quedaban escuchando el programa y viendo lo que se estaba saliendo bien, lo que se podía mejorar. Uh-huh. En fin, así fue como al final fueron saliendo las cosas mucho mejor. Bueno, ya saben los chicos y chicas de tercero, que si hay alguno, porque se están yendo, vienen por el tema de clase, algunos que hacen rabona, lo normal, lo lógico en un centro educativo. No. Aquí no. Aquí no. Aquí las alambradas aquí funcionan muy bien. Y descargas eléctricas, lo educativo. Lo más pedagógico posible. Sí, no, hombre, bromas aparte. Sabemos que estamos todavía en horario escolar, hay que seguir el ritmo y pues irán viniendo, llegando, pero estamos muy bien acompañados de momento. Luego a las dos ya no, ya estamos solos. Bueno, las dos ya nos vamos. Ya nos vamos. Las vacaciones ya están ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya nos queda poco. Yo quería hacer una pregunta, porque pone aquí, entrevista a profesores, ya la hemos hecho. Y como la radio ha vuelto al cole, Utrera en la mañana ha vuelto al cole, os hemos dejado una manzana por ahí, un regalito, tú sabes, un soborno. Y con ellos hablaremos después, quería preguntaros a vosotros que antes de cura habéis sido fraile, como se dice, o fraile antes de cura, no me acuerdo ya. La cuestión es, vuestros primeros días de cole, Concha. Uy. A ver, cuéntame. Bueno, pero de instituto. Fueron ¿no? duros, de instituto. No, venga, vamos a dar un instituto. No a la básica, instituto. Instituto. Para mí fue duro porque yo cambié tres veces de instituto. Entonces yo tuve tres primeros días de cole. Pero realmente para mí fue duro. Sí, fue ¿no? duro entrar en primero de BUP, porque yo ya soy de las antiguas del BUP. Igual que yo, ¿eh? Cambiar no, también, de ciudad, también, no, porque no, yo cambié sí. de ciudad. Después volví a cambiar otra vez en tercero de BUP. Fue algo distinto, desde luego no estaba tan arropado, o sea, yo no estaba tan arropada como están los niños cuando vienen aquí en primero de la ESO, ni tenía tantos apoyos, ni era tan dinámica la enseñanza, ni salíamos tanto a la calle. Estáis tomando nota, ¿eh? Porque eso es lo que vais a encontrar en bachillerato, que no es malo, pero que es diferente, y que ellos han sobrevivido y nosotros también, ¿eh? Claro. Sí, todo el mundo sobrevive, te tienes que adaptar a las circunstancias. Cada etapa de la vida tiene cosas buenas, cosas malas, y cada vez que vas a un sitio tú te tienes que adaptar al sitio donde vas. Uh-huh. Donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Efectivamente. Dice, ¿tú te acuerdas de tu primer día de instituto, Marga? Bueno, sí, porque no hace tanto tiempo. Eso ha sido muy duro, ¿eh? Cortina, bien. Eso. Yo recuerdo, no recuerdo mi primer día. No sé, quizás sí, si me pongo así a pensar mucho, pero yo sí tengo una sensación, y yo hay muchas veces que se lo digo a ellos, yo estudié en un colegio religioso, verás, con todo mi respeto, mis padres querían que yo estudiara en un colegio de monjas y ya está, allí que me metieron, yo tampoco tenía capacidad de decidir eso, y bueno, y yo siempre le digo a ellos, anda que si yo hubiera hecho esto con la monja, lo que me hubiera hecho a mí la monja, y es que es verdad que ellos pueden contar mucho con nosotros, yo no recuerdo esa cercanía con mis profesores. Eso sí que lo recuerdo, ni en el cole ni en el instituto. No recuerdo esa cercanía con mis profesores. Yo he pasado por el instituto, no me han entrado ganas de volver, a entrar allí a saludar, pero muchos de ellos se van y vuelven. Hombre, aquí tenemos un ejemplo. Claro, mira. A ver, el grupito del año pasado. El grupito del año pasado, decí hola. ¿Dónde estáis? Ahí. Hola. Que se escuche fuerte, que está ahí al fondo. Que se escuche, ¿no? Sí. No tienen voz. Exactamente. Yo no recuerdo esa cercanía. No la recuerdo. Y ellos sí pueden contar con la mayoría de sus profesores. Aquí tienen algún problema, vienen, nos lo cuentan, intentamos ayudar en la medida de lo posible. Hasta los que ya han salido, ¿eh? Efectivamente, exactamente. Nos cuentan sus penas. Mira que esto. Y bueno, nosotros siempre que podemos, en la medida de lo posible, como digo, si podemos le echamos una mano. Y ese cariño yo lo echo de menos en mi etapa adolescente, porque yo creo que es importante. Uh-huh. ¿Y tú, José Luis?
Pues yo mi primer día de instituto, yo también soy de primero de BUP y tal, lo recuerdo con pánico porque, bueno, era un cambio muy grande de lo que era la EGB al instituto. Y luego otra cosa que gracias a Dios se ha eliminado, se ha erradicado, era la novatada, ¿vale? Entonces sí que era bastante duro, no por lo que se hacía en sí, sino por el miedo que tenía, el un miedo, poquito, el miedo, ¿no? Claro, y bueno, menos mal que eso ya se acabó y bueno, pero un cambio sobre todo muy muy grande, con bastante miedo, uh-huh, en principio. Además ellos se adaptan muy bien al cambio, estos alumnos. Nosotros hemos tenido hace poco las reuniones de tránsito con los alumnos de sexto que van a venir el año que viene aquí. Y muchos vienen así como un poquito asustados, pero en un par de semanas, ¿verdad? Ellos se adaptan y parece que llevan toda la vida aquí. Uh-huh. O sea que... Bueno, vamos a preguntar aquí a la doña Rocío, ¿y tú qué? La verdad es que esta pregunta no lo sabía yo, no la esperaba y me cojo un poco desprevenida. Yo suelo tener muy buena memoria, pero no me acuerdo de mi primer día de instituto. Yo sí recuerdo el año de mi primer año de BUP como algo nefasto. Nefasto, muy mal recuerdo, lo recuerdo como algo muy negativo. Y con el tiempo, después ya me fui adaptando. Pero yo soy muy buena estudiante, soy una alumna de notable y sobresaliente. Bueno, era, estudiaba. Una alumna de notable sobresaliente, pero sí que el primer año de BUP. Primero de BUP fue de hecho de un año que perdí, que tiras tu tiempo a la basura, vamos. Mm-hmm. No daba pie con bola, no entendía lo que me pedían los profesores, no sabía cómo estudiar. Era como pasar de sobresaliente a catear, no había cateado en mi vida. Y es lo que tú dices, yo no tenía el apoyo, o sea, a mí mis profesores partían de la base de que yo era mala estudiante. Claro, porque exactamente. Yo cateaba. Uh-huh. Y hasta que no cambié de curso, no cambié de centro, no cambié de ambiente, no cambié de ritmo, claro, lo que yo no tenía era pillado el ritmo. Claro. Abú. Y hasta que no cambié de ritmo, no me di cuenta de que las cosas podían cambiar, pero para mí fue malísimo primero de BUP. Sí, yo creo que es una experiencia mala para todos. Sí. Estamos asustando aquí al personal. No, 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 no. Nuestro era vuestro tercero de ESO. Claro. Entonces ya eso ustedes lo habéis pasado. Sí. Claro. Ya os coge mucho más maduro. Aparte, están hablando vuestros profesores y la directora del centro que, por lo menos en nuestra época, no había una orientadora o un orientador de estudios o laboral que te indicase, mira, yo quiero estudiar medicina, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, por aquí, por esta rama, eso no existía. Te soltaban ahí al monte, te cortaban las orejas, como dice, te soltaban y eso al lo que monte había. Y para adelante. Y estudiar, pues, poquitas cosas. Nosotros conocíamos, yo conocía la carrera de Derecho, Medicina y dos más. Bueno, ¿y tú? Que tú preguntas mucho, pero después no cuentas nada. Bueno, pues yo soy el lado contrario. Yo siempre he sido, partiendo de la base, que estaba en un colegio, yo le daba el carnet de identidad directamente, le pegaban guantá. Es decir, me daban guantá hasta en el carnet de identidad. Cuando salí de octavo, directamente, como era de los estudiantes malos, que suspendía todo. En recreo no, porque no iba. Directamente estaba castigado siempre. Fue una liberación cuando empecé a estudiar formación profesional. Entré en el primer grado, y era otro mundo, totalmente práctico, y mi nota mejoró muchísimo. En cuanto me quedó claro, en ese momento me quedó claro que el problema no era yo, que el problema era el centro, que tenía una didáctica de pegar guantazo y patadas. Pero no en plan pedagógico. No. Brutal, pero brutal, ¿eh? Era brutal lo que hacían en plan desahogo. Y claro, eso fue una liberación, descubrir la formación profesional, que es otro tipo de formación, igual de excelente, si te lo curras. Y nada, a partir de ahí incluso, luego al final acabé sacándome el acceso a la universidad, etc. Es decir, que los principios parecen duros, pero también puede ser esperanzador, ¿eh? Y además, vosotros sois chicos que estáis en el mundo, que vais a llegar con un refuerzo positivo por parte del centro, por lo tanto lo vais a tener muy, pero que muy bien. Bueno, además, ¿qué opción? Además, por otro lado, tenéis otro apoyo, que es que los padres de hoy tienen más conocimiento que los padres de nuestra época. Uh-huh. Con lo cual, es otro apoyo. Bueno, yo creo que de momento vamos a escuchar... Oye, ¿quería escuchar algo de música? De momento va a ser todo así, los grupos estos que vienen grabados, lo hemos invitado, pero no nos ha dado tiempo a venir. Alejandro Sanz, ¿no cree que es broma? Hemos invitado a Alejandro Sanz. Pero no nos ha respondido, no sabemos por qué.
Nada, él se lo pierde. Él se lo pierde, ahí está. Bueno, seguimos con la música. Recordad que esto es Pasión FM Radio, que esto es Utrera en la Mañana. Como escuchan ustedes, estamos completamente en directo. A ver, que se escuchen los aplausos por ahí a ese silencio. Qué fuerte estaba esto. A ver, hola, bueno, ya me estáis escuchando, ¿verdad? Bienvenidos, señoras y señores, a aquella persona que se acaba de incorporar a nuestra emisión en directo desde el 88.4 del dial. Y es el momento exacto en el que vamos a ver una breve representación. Buenos días, Conso. Hola. Profesora de lengua, ¿verdad? De lengua y de latín en cuarto. Y latín en cuarto, bueno. Pues nos vienes a presentar algo especial que da un poquito así como de yuyu, ya toca madera, ¿vale? Que también sirve. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver aquí y escuchar en la radio en sus casas. Pues mira, es una dramatización de un cuadro que tenemos arriba en el aula de románico. Es un requiem lo que vamos a hacer. Y es que Manuel Adolfo, que es el coordinador del proyecto de arte en el centro, pensó en abrir el proyecto por la parte del teatro, porque teníamos pocos recursos para la parte de pintura. Entonces habló conmigo, me dijo la idea que él tenía, que le gustaba particularmente ese aula, esa parte de románico, porque además todo el tapiz tiene los caracteres en latín. Me dijo que qué podría hacer yo por mi parte desde la asignatura de latín. Hablamos mucho y pensamos en lo de Requiem, ¿no? Porque en el cuadro que tenemos arriba está el entierro de Eduardo el Confesor. Entonces pensamos en eso, vamos a hacer el entierro. Pero claro, el entierro como en su época, ¿no? Entonces es del siglo XI, tenemos que buscar algo que se adecuada al momento, buscamos un Requiem. En realidad el Requiem que se interpreta es del siglo XIII, pero lo adaptamos, lo estuve yo adaptando para ellos, para el tiempo que ellos lo van a interpretar y demás. Queda, como tú dices, queda un poquito de miedo, pero claro, es la idea de la religión en la Edad Media, ¿no? Que asusta un poco, ¿no? El oscurantismo, ¿no? De la Edad Media. Claro, date cuenta que Requiem, aunque lo vaya a escuchar en latín, intentaba que transmitiera ese temor. El Requiem lo que viene a decir es que en el juicio final Dios te puede perdonar o salvar. Y que los que estamos en ese entierro le pedimos misericordia para el alma del difunto. Y eso es lo que intentan ellos transmitir con su entonación, con su pronunciación. Nos hemos reído muchísimo, muchísimo ensayándolo. Ellos, la verdad, que los alumnos han estado maravillosos porque todos los martes en el recreo lo perdían para ensayar. Muy participativo, lo acogieron con mucha ilusión y lo hacen, la verdad, que muy, muy, muy bien. Y yo creo que transmite lo que intentábamos. ¿De qué curso son, Conso? Son de cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Bueno, tenemos que decir a los oyentes que estamos en el salón de actos y que ahora mismo tenemos a ambos lados a los alumnos y alumnas. En el centro hay un camino marcado donde va a haber una especie de procesión. El tapiz de Valle es un gran lienzo tejido en el siglo XI. Se encuentra en el Museo de Guillermo el Conquistador en la ciudad de Valle, Normandía, Francia. Tiene inscripciones en latín y 626 caracteres. El tapiz de Valle cuenta la conquista de Inglaterra por los normandos entre los años 1064 y 1066. Eduardo, rey de Inglaterra, nombró a Harold para que nombrase al duque William como su sucesor. Pero cuando Eduardo murió, Harold se nombra a sí mismo rey de Inglaterra. Entonces el rey William comandó una flota de barcos para derrotar al rey Harold en la batalla de Hastings. Y tras esta victoria, el nuevo rey de Inglaterra fue llamado William el Conquistador. Y ahora vamos a asistir al entierro. Domine, en luz perpetua, luce ad ei.
te decet innus, deus in sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Exaudi oratio in meam, ab de omnis caro venit. Omine aves pietate, Christe aves pietate. Dies irae, dies illa, quantum tremores futurus, quando iubes es quinturus, cunta es licte discusurus, iubes ergo cum sedebo, quid latet aparebo, nil in ultum remanebo. Quis sum mister tutti tuum, quem praton probaturus, cum viciusus si securus. Experimentare maiestatis, qui salvando salvas gratia, salva me fons pietatis. Qui ergo parque de Jesu, dona et rei. Amén. Hostias et preges tibi, Domine, laudis oprimus, tu suscipe pro anima illa, facer de morte transide ad vitam. Ha estado. A ver, ¿os ha gustado vuestros compañeros o no? Ese aplauso más fuerte, hombre, que habéis estado ahí apagado. Vámonos fuerte, hombre. A mí que me ha dado una penita, vea. Hombre, yo entiendo que ya estáis acostumbrados a verlo, pero para los que no lo hemos visto nunca, esto ha sido algo impactante. Yo me he quedado, además, en latín, declamado, que es difícil ya de por sí en latín, pero declamar en latín es complicadísimo. A mí me da una penita, esto me ha parecido como cuando Chanquete murió. He visto al rey mago ahí muertecito y digo, qué pena más gorda me ha entrado. A ver, tú... yo es que soy muy de tele. Tú eres muy de tele, hijo, tú eres muy de tele. De teatro también, pero como, bueno, la verdad que ha estado muy bien. Ha estado ese santo, ese rey ahí haciendo, esa chica, haciendo del rey. Y bueno, vi los demás, impresionante. La verdad, han hecho un buen trabajo, el profesora. Conso, que muy bien, ¿eh? Yo sé que tienes que hacer otras cuestiones, que muy bien, ¿eh? Agradecido por esta representación. Conso, enhorabuena. Gracias. Ahora tenemos... ¡Hombre, venga! Está bien enseñar a los alumnos, mira qué agradecidos son. Ahora, Javier, yo estoy aquí sentada con alumnos que han venido de otro centro. ¿Sí? ¿Quién está por aquí que viene de otro centro? Margarita está por aquí... A ver, que se les escuche. Ah, Joana, Elena Mata también. Uy, Elena Mata, me suena a mí tu nombre. Me suena. Que venís de otro centro, ¿dónde estáis estudiando ahora? En el Ruiz Gijón. En el Ruiz Gijón. Y ya pasasteis de cuarto de la ESO, pasasteis a primero de bachiller. ¿Qué es lo que hacéis allí?
Estudiar. Ya, hombre, entiendo que estáis estudiando, pero ¿qué curso estáis haciendo? Ah, primero bachillerato, de ciencia. ¿Y cómo notáis el cambio de un instituto a otro? En un principio no se notaba mucho, pero a medida que hemos ido avanzando ha sido muy fuerte. Ha sido un cambio duro, ¿no? Elena, ¿tú cómo notas el cambio? Bueno, no te voy a preguntar qué prefieres, pero ¿qué es lo que más y menos te gusta del cambio? Hombre, a mí lo que menos me gusta del cambio es que esto es una familia, el pastorcito es una familia. Y ahí el Ruiz, yo no sé si es porque hay mucha gente o no sé, pero somos números, no una familia. Después yo creo que lo que más me gusta es que me he visto más independiente a la hora de estudiar, de organizarme el tiempo, pero vamos, que yo echo muchísimo de menos el pastorcito. ¿Tú también, Margarita? La verdad que sí. Joana, que tú... Es que estás muy lejos, yo tengo los brazos muy cortos, Joana. Yo también, mucho. Sí. Oye, a ver, ¿qué echáis de menos? ¿El ambiente o la chapata del bar de aquí del centro? La chapata. Que sé que venís de vez en cuando por aquí a probar la chapata para que no... Eso digo yo, ¿venís mucho por aquí? No, la verdad es que no. Yo he venido este año la primera vez, ¿no? No, nosotros no. Yo sí, a mí me encanta venir. Tú cada vez que tienes la oportunidad. Yo sí. Bueno, también teníamos por aquí al alcalde y tenemos también, vamos a hablar ya con los alumnos que han hecho el programa. Sí, que están por aquí delante tienen unos cuantos. Por aquí también. Laura, no te vayas, Laura, quédate aquí con nosotros. Que te tengo a mano, Laura. Una de las Laura, ¿cuántas Laura soy en clase? Tres, conmigo tres. Ah, es que una cosa así es lo que tenéis que hacer, ¿ves? Yo siempre os cambio los nombres. Si os ponéis todos Laura, pues yo... No tengo no que ahora acordarme de un nombre, de otro. A ver, para ti, vamos a empezar contigo, que te tengo más a mano. ¿Qué te ha supuesto el programa? ¿Te ha gustado el taller? ¿Qué impresión te lleva? Pues la verdad es que el taller ha sido una de las nuevas oportunidades que nos ha podido brindar el instituto para, como comentaba antes la directora, pues para poder expresar lo que verdaderamente... Las visiones que tenemos de diferentes temas. Ningún programa ha sido igual, hemos tocado diferentes temas y la verdad que ha sido una gran experiencia. Por mi parte, yo lo repetiría. Laura, ¿las notas cómo van? Muy bien, afortunadamente bien. El año pasado me acuerdo que vi tus notas y eran aburridísimas. Lo siento, lo tengo que decir. El año pasado esta niña nos sacó todo sobresaliente y yo veía las notas y digo, no es envidia, es aburrimiento. No hay un cambio ni un suficiente que la adorne, ¿no? Nada, todo sobresaliente. Todo sobresaliente. ¿Este año más o menos andamos igual? Sí, yo creo que sí, vamos. Yo me espero esa vez, yo me he esforzado. A ver. Eso es resultado también del esfuerzo. Bueno, vamos a seguir hablando porque por aquí tenemos a más. No me acuerdo de los nombres, no me lo pidáis de verdad, ¿eh? Yo sé que tú eres Rafa. Bueno, tú eres del primer grupo, ¿verdad? Viviana. Además, yo me acuerdo que tú fuiste la coordinadora del primer grupo, de eso a mí no se me olvida. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué ha supuesto para vosotros, precisamente para ti? ¿La radio? Hombre, a mí me ha gustado mucho, yo me he divertido mucho. Al principio muchos nervios, porque encima yo era la que más hablaba, y quiera que no. Pero muy bien, yo me lo paso muy bien. Y con mis compañeros también. Mucho organizándolo, todo, pero... Oye, una duda que tengo yo. Tú no puedes hablar porque yo no puedo hablar. Pero es que se está grabando también la tele, te lo está grabando la tele. Entonces, va a salir diciendo, yo no puedo. Ah, que es que está ronca. Bueno, venga, vale. Paco, te toca porque te tengo más a mano además. ¿De verdad cuando uno estaba en contra o otro estaba a favor de un tema, de verdad lo estaba y os hacíais papeles? Lo que viene siendo representaciones. Hacíamos papeles. En distintos temas, pues hacíamos más papeles que opinión, realmente lo que sentíamos. Pero en el segundo programa que hicimos ya sí nos soltamos más y ya decíamos más lo que opinábamos que lo que estaba en el papel. También tenemos ahí a Isabel Ciscar, ¿eh? De ti me acuerdo hasta el apellido, ¿eh? Es que hay algunas que sí me acuerdo. Isabel Ciscar, María, Jesús, José, Salva... Ahora sí, Salva. ¿Para qué te cambia de nombre, Rafa? Bueno, y para vosotros, ¿quién va a hablar de vosotros? Lo que está aquí en medio. Isabel, pues tú misma. Te ha tocado, vente para acá.
¿Cómo os organizabais los talleres? Pues algunas clases nos dejaban libres para hacerla, porque es que si no, no teníamos tiempo, y algunas veces también se me quedaba fines de semana, por la tarde, y para prepararlo. Y me gustaría decir, a ver por dónde anda... Ah, aquí está Hugo. Me gustaría a mí hablar una cosa, decir, comentar una cosita, y es que uno de los temas que tratasteis, que fue la monarquía, es un tema muy controvertido, ¿no? Porque claro, hay para gustos los colores, ¿no? Y uno de vosotros, un grupo estaba a favor, otro estaba en contra, también había hablado del aborto, y unos grupos estaban a favor y otros grupos en contra. Cuando después habéis llegado aquí y os ha tocado hablar con los compañeros y han visto a los compañeros por los pasillos, ¿no os ha dicho algún compañero, oye, yo no pensaba eso de ti? Bueno, más que alumnos nos lo han dicho profesores, que un profesor Salva, por ejemplo, nos dijo, oye, pues muy bien, no sé qué, a la que apoyaba la monarquía, dice, oye, yo esto no me lo esperaba de ti, yo creía que... Pero no, tampoco ha habido mucho de eso, porque a la mayoría de los adolescentes como que le da un poco igual la monarquía que la república. ¿Sí? O sea, que no tenéis, en realidad no tenéis creado una opinión, ¿no? A ver, una opinión, yo la tengo, pero no sé, a mí en realidad me da igual que la quiten o la pongan. No es algo que me... Es que no sé, si quitan al rey tienen que poner un jefe de Estado, o sea que vamos a estar lo mismo. Simplemente que en vez de ser un rey, pues... Bueno, imagino que para ese tema en concreto, por lo menos, tuviste que tener el apoyo del profesor de Historia, ¿no? Sí, la verdad es que nos apoyó mucho, y sobre todo el antievista, él nos dijo que era republicano, o sea, que nos dio la razón, por lo menos a mí. Tú te quedaste a gusto. Yo me quedé a gusto porque la razón prevalece, que es la mía. Bueno, muy buena. Bueno, todo, pues, dime. Rocío, mira, si te parece, vamos a quedarnos con un poco de música. Venga, vale, porque sí. Dentro de muy poquito os vamos a presentar a una persona que no es un personaje, sino que en su haber tiene la habilidad de hacer muchos personajes. Es un actor que lo tenemos ya por aquí hace un ratillo y que lo tendremos sentado aquí con nosotros dentro de un momento. Así que, por favor, acompañadnos vosotros. Cerrad la puerta, que no se vaya ni uno, de aquí no se escapa nadie. Y le recordamos que dentro de un momento estamos aquí en Utrera en la mañana, en Pasión FM Radio, en el 88.4. Bueno, 12 y 33 minutos de la mañana, estamos en directo, seguimos en directo desde el Instituto de Enseñanza Secundaria José María Infantes, donde estamos pasando una mañana entretenida, al menos eso es lo que estamos intentando, y donde estamos departiendo con muchísima gente que está pasando por nuestros micrófonos, y veréis, se lo estaba comentando a la persona que tengo aquí al lado, que ahora la presento, el porqué de... ¿Por qué estamos aquí, no? La radio. Y volvemos a repetir que lo que hemos hecho no es nada más ni menos que devolver la visita que vosotros habéis estado haciendo a la emisora todos los jueves en directo, y hemos querido regalaros un poco de radio en directo, hacerla aquí en el instituto. Y con eso pues contamos con gente que se han ofrecido, aparte de los profesores, de vosotros mismos, de Óscar Corrales, un gran actor que tenemos por aquí, que lo reconoceréis de alguna serie de televisión, de cine también. Tenemos a Ricardo Durcana, que ya está por aquí con su guitarra, está ensayando. Y dijimos, bueno, pues yo creo que es importante, en los actos importantes, también tenemos que contar con personas que representan a nuestra sociedad, y en este caso a nuestro pueblo. Nuestro pueblo está representado con un cargo, que es el del alcalde, que fijaros vosotros, él lo sabe muy bien, porque un alcalde no es ni más ni menos que la representación de todo el pueblo en una sola persona, que luego ha sido elegida democráticamente. En este caso, el alcalde Curro Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues primero, agradecerte que esté con nosotros, porque ha estado un poquito pachucho, ¿eh? Es una alegría que esté con nosotros, y desde primera hora que lanzamos el envite, pues dijiste, aquí estoy, ¿eh? Así que eso hay que agradecer. El programa de hoy se llama Utrera en la mañana vuelve al cole. Entonces, yo quería preguntar, con tu permiso, ¿me permite que te tutee? Sí, hombre. Lo estaba haciendo hace un rato, pero quería pedirte permiso. Pues mira, tu primer día de clase, de instituto, para no irnos tan lejos. Pero no como profesor, alcalde, como alumno de BUP. Fue duro, fue... Bueno, a ver cómo fue. Es que... A ver.
Nada, se soluciona en un momento. Recuerdo el primer día de colegio, no el debut, sino el del primer día de colegio. Eso también me acuerdo yo. Eso sí me acuerdo yo mismo. ¿Sí? Porque tuve un percance desagradable y es que con las prisas y con el nerviosismo, pues yo ya no sé si fui yo el culpable o fue mi hermana que me derramó pues la leche por completo. Y entonces, claro, me quemé. Me tuvieron allí que poner polvos talcos y demás. Y eso no lo olvido. Eso fue el primer día de colegio porque, en aquella época, vosotros sois muy jóvenes y ni siquiera sabréis que en Utrera había antes un colegio en la calle Santa Brígida, Menéndez y Pidal, que se llamaba Santa Rosa de Lima. Y ese fue el primer colegio que yo tuve la oportunidad de ir con 6 o 7 años, porque en aquel entonces iban los niños muy mayores. Y me acuerdo de ese día. Hombre, si ya nos remontamos al bachillerato, yo hice un bachillerato que ya no existe, que había 6 cursos de bachillerato. Ya después pasé a los salesianos. Estuve 2 cursos en primaria, en lo que se llamaba los gratuitos. Después obtuve una beca y pude pasar a estudiar lo que era el bachillerato. Entonces fue prácticamente casi la continuidad, ¿no? Desde el primero hasta sexto y después el co. ¿Y qué tal estudiante? Hombre, yo fui un buen estudiante. Hombre, lo que el alcalde, que Francisco fue un buen estudiante. A mí me gustaba, me encantaba. ¿Y alguna asignatura en particular que te gustase más que otra? Hombre, lógicamente las asignaturas de ciencia, las matemáticas y la física, pero bueno, también me encantaba la geografía, hasta el latín, porque en aquella época se daba latín y yo alguna que otra vez pues le recordaba a mis alumnos, digo que yo todavía me acuerdo del latín, ¿eh? El latín es precioso, ¿eh? Entonces yo realmente, la que se me daba mal curiosamente, que es algo que no es difícil de imaginar, yo hubo un tiempo en el que estuve bastante gordito, precisamente coincidió antes de la adolescencia, y yo con lo que peor lo pasaba era con la educación física. Porque en aquella época los salesianos la educación física era correr 4 o 5 kilómetros y yo siempre quedaba de los últimos. O sea, igual que en otras cosas, estaban los primeros de la clase, pero la educación física era para mí un suplicio. Yo creo que eso nos pasaba casi todos, ¿no? Y saltar el plinto y saltar el potro, qué miedo daba eso. Potro y el plinto yo estudié terror. En un colegio donde no teníamos ni potro ni plinto, ni entonces no, yo esos problemas no los un tuve. Un patio, ¿no? Yo tenía un patio y mucho, y una pelota y a jugar, porque yo estuve en un colegio con unas instalaciones más que regulares. Pero bueno, después tú pasaste a la universidad porque tú has estudiado física, ¿no? Sí, yo pasé después acabé, cuando acabé ya el COU, pues me matriculé primero de física. Estuve dudando entre matemática, incluso filosofía, que me había encantado la filosofía, pero al final, pues desde pequeñito más o menos, me había gustado aquello de la física, del tiempo y demás, y me matriculé en primero de física junto con algunos que otros compañeros, ¿no? Acabé los estudios de física en el año 82. Tuve la oportunidad de hacer una tesina que se hacía entonces. Una tesina era un pequeño trabajo de investigación, sí, preparando para el doctorado. Y a partir de ahí, pues me presenté a una plaza que salió en el departamento. Conseguí la plaza, pude acabar el doctorado, estuve en varias universidades de aquí de España y en algunos congresos internacionales y ya después saqué la plaza de profesor titular. O sea, ha sido un recorrido. Prácticamente toda la vida la he tenido entre libros, incluso estoy viendo aquí alguna persona que fue alumno mío, que me sufrió bastante, pero yo espero que aprendiera algo, ¿no? La verdad es que hombre, los años estos de escolarización, claro, vosotros no os lo podéis imaginar, pero son años preciosos y muy bonitos, entre otras cosas, porque son los años más bonitos de juventud, de niñez, aprendiendo a descubrir todo, ¿no? Sí, sí que es cierto. ¿Cuántos años llevas de profesor? Pues mira, llevo de profesor desde el año 83. Entonces, ¿ha visto desde el año 83? LOCSE, alumnos de la LOCSE, alumnos de con lo que con cambia, todos los cambios, ¿no? Con todos los cambios que ha habido en la enseñanza y que hay y que va a haber. Yo ya no sé si estará de acuerdo conmigo, alcalde, pero a mí hay una cosa que ya hasta me molesta, esa frase tan manida de que la educación es un arma, ¿no? Mire usted, es que yo ya no quiero que sea un arma. Yo quiero porque no quiero que se utilice como un arma la educación. Hombre, es muy triste, es penoso. Y bueno, yo creo que todos los que trabajamos relativamente en el mundo de la enseñanza y la educación, pues se nos caen unos lagrimones
de cómo el país en su conjunto pues trata desde los docentes hasta la propia educación, ¿no? Y se ha dicho y se sigue diciendo que la educación tiene que ser un asunto de Estado, que tiene que estar aparte de lo que son las discrepancias y las luchas partidistas, que nos tenemos que poner de acuerdo en qué y cómo hay que enseñarle pues a los alumnos en toda España. Es penoso, ¿no? Yo en la experiencia que tengo, hombre, pues lógicamente en la universidad he visto cómo el nivel ha ido descendiendo brutalmente, de una manera escandalosa. Me sorprende enormemente porque cuando yo veo los libros que tienen los niños pequeños y demás, son muy superiores a los que, por ejemplo, teníamos los de nuestra generación. No sé realmente dónde ocurre ese punto de inflexión. Igual que, bueno, en los institutos y demás, aquí mismo, ¿no? Las maravillas que se hacen. Vamos, ni pensar que yo, cuando estaba estudiando en los Salesianos, podía tener el acceso desde a profesores bilingües, tema de arte, etcétera, etcétera. Nuevas tecnologías, el apoyo, orientación en yo, escolar. Sinceramente, a mí me da pena. Me da pena por todo esto que estamos comentando. Y ojalá que alguna vez, simplemente, nos limitemos a copiar lo que han hecho otros países que nos llevan 40, 50 años de delantera en el tema educativo. No tenemos que inventar nada. No tenemos que inventar, sino simplemente copiarlo. No, ese es el futuro y el presente de un país y de una nación que, lógicamente, pues querremos mirar hacia adelante, ¿no? Es curioso, una anécdota, porque, claro, yo aprovecho cuando hablamos de educación, y ahí me vais a perdonar, pues siempre intento hacer proselitismo para que los niños estudien física. Claro. Hombre, física barriendo para adentro, ¿no? Barriendo para adentro. Prácticamente hay poquísimo. Y este año, una de las asignaturas en las que estoy, que es Técnicas Experimentales Básicas en la Facultad de Física, pues tengo la oportunidad de hablar con muchos chavales, más o menos, y les pregunto qué es lo que ha hecho que se metieran en física, que por cierto, en los últimos años ha subido. Y para mi sorpresa, resulta que la inmensa mayoría se ha metido en física por una serie que es la de Big Bang Theory. Sí. Por la de Big Bang, sí. La de Big Bang. De Big Bang Theory, digo, bueno, pues esta es la generación de Big Bang Theory. Curiosamente, pues bueno, pues bienvenidas sean bienvenida este tipo sea. De series, por lo menos en lo que respecta al mundo científico, ¿no? Al mundo de la física. Sí, yo no sé si la has visto alguna vez. Muy pocas veces. Oye, pues está genial. Y hombre, para que veáis que luego la televisión tiene su forma de encauzar a la gente, a aquellos personajes que quieran estudiar, porque no es una asignatura sencilla, alcalde. No, la pena, no, yo lo reconozco. Pero hombre, reconozco que no es una materia sencilla, es una materia muy bonita, muy interesante, y que un punto de partida es que el profesor que enseña esa asignatura esté enamorado de ella, porque eso se transmite. Sí. La materia de por sí es una materia árida, sin duda ninguna. Pero bueno, yo creo y confío que los profesores, por lo menos los que hay en Utrera y demás, pues sepan transmitir pues esa ilusión, ¿no? Por conocer realmente cómo funciona el universo, ¿no? Con cosas tan, tan sorprendentes y tan maravillosas que nos lo dicen en la televisión, nos quedamos un momentito y a todo el mundo le agrada. Pero que hacen falta que muchos jóvenes pues que cojan y que cojan las carreras de ciencia y ciencias puras. Alcalde, ya para terminar, me gustaría que, bueno, aquí tiene a estos jóvenes que dentro de poco empezarán a estudiar bachillerato, tendrán que tomar una decisión conforme a su carrera o estudiar un grado superior también. Y ante la tesitura de cómo está el mercado laboral, yo creo que es momento para darle una esperanza, ¿no? Animarles un poco y decirle lo que tenga que decirle como profesor, que es usted. Hombre, yo como profesor, bueno, como profesor y como padre. Y como padre, claro. Porque tengo un hijo que le tiro de la oreja un poquito, ¿no? Es decir, lo único que tenéis es vuestra capacidad y vuestra inteligencia. Hoy, afortunadamente, vivimos en un mundo, en la parte positiva, que se dice de la globalización, que con 40 o 50 euros, pues estáis en Nueva York, en Londres, en cualquier lugar del mundo. Y que vais a competir, pues con jóvenes de todos los países y de todas las nacionalidades. El tiempo que tenéis ahora de juventud, desde los 15 hasta los 20 o los 20 y tantos años, es un tiempo vital y fundamental para que adquiráis la mejor formación posible, la que sea. No todo el mundo tiene por qué estudiar un título universitario, no todo el mundo tiene por qué ser profesor de física o de matemática, también hace falta pues empleado cualificado. Da igual lo que sea, pero que tenéis que coger lo que realmente os encanta, lo que
os gustaría estar dedicado no 24 horas al día, sino 25 horas, porque eso es lo que os va a dar vuestras posibilidades del día de mañana, pues tener una vida lo mejor posible. Y que no os asuste nada, ni nadie, porque sois ciudadanos del mundo. Y si hay que irse a Australia, se va uno a Australia. Y si hay que irse a Japón, se va a Japón. Y si uno se tiene que quedar aquí en España, pues se queda en España. Así que, por mi parte, hombre, en la medida de lo posible, hombre, que algunos vayáis para ciencia, que algunos vayáis para física, porque si no vamos a tener que cerrar la facultad. ¿Quién se va para ciencia? ¿Hay alguno que vaya para ciencia? Bueno, entonces, uno, dos, tres, casi cuatro. Casi todo, ahora ganan la ciencia. Pues entonces está muy bien. Ha ganado ciencia, bueno, pues... Yo que soy de letra, ahora normalmente gana bueno, la ciencia. De letra serán todos cuando pase unos años y firme la hipoteca. Alcalde, muchísimas gracias, nada. Francisco Jiménez. Gracias a vosotros. Muchas gracias y nada, ya sabe que Pasión FM Radio es tu casa y bueno, los alumnos te lo van a agradecer con este aplauso por haber estado con ustedes. Bueno, seguimos con la música y volvemos en un minuto. Ya no tengo ni hora, ya no tengo ni reloj, ya lo he perdido todo. Son las 12 y 56 minutos de la mañana y volvemos y estamos aquí con Óscar Corrales, que ya es un habitual en el programa también. Buenos días, Óscar. Muy buenos días, Rocío. Óscar, le dijimos, Óscar, ¿tú quieres venir y le enseña a los alumnos? Porque aquí donde ustedes veían a Óscar, Óscar es actor. Y hay una de las series... Espérate, porque yo tengo aquí la chuleta de Óscar. Porque... Como todos sabéis, yo tengo la memoria de un pez, que me dura 3 segundos. Entonces, Óscar, entre otras muchas cosas, entre obras de teatro, entre cine, entre televisión, ha participado en una serie que seguramente os sonará más, o si no a vuestras madres, que la verán vuestras madres o ustedes, que es Amar en tiempos revueltos. Y Óscar, y una de las cosas que hizo Óscar, aquí donde lo veis, fue acuchillar al protagonista. Vaya. Ya nos queda también, Que ya nos cae tan bien, ¿eh? Ya lo de la cuchillada ya no ha gustado tanto. Bueno, pues fue cuchillada, ¿no, Óscar? Sí, fue. Un apuñalamiento. Fue un apuñalamiento vil y trapero. Bueno, pues cuando nosotros le dijimos a Óscar lo que íbamos a hacer hoy aquí, nos dijo, encantado de la vida, estaremos aquí, estaré allí con vosotros. Se ha venido muy temprano, ha estado empapándose del centro porque no lo conocía. ¿Tú lo conocías, no? Sí, conozco a Juan Guerrero y a algunos de los profesores que hay y la verdad es que he venido bastantes veces... ¡Qué corte! En estos años. Sí, bueno, no. Dije, ¿corte por qué? Él no lo conocía. No, sí, lo conocía y desde hace bastantes años y he ido viendo la progresión que ha tenido el centro, tanto con las pinturas como con todo lo que están haciendo, con las presentaciones en diferentes lenguas y con las recreaciones que están haciendo, tanto de cuadros como de esculturas. Oye, ¿qué te ha parecido el Requiem en latín? Me ha encantado, me ha gustado muchísimo y espero que sigan haciendo cosas como esas porque... Te da otra apertura, ¿no? La concentración que tiene que... No sé si están aquí algunos de los chicos que han participado. El simple hecho de la concentración de que vas a actuar, ¿no? Que vas a hacer una representación, te hace tener una concentración que está fuera de lo habitual. Que yo creo que es una de las cosas más importantes para cualquier cosa que hagas en la vida. En el caso de la interpretación, el músculo que hay que trabajar más es la concentración. Es un músculo que hay que trabajarlo. Y la concentración, pues igual para los estudios, igual para jugar un videojuego, ¿no? Es decir, si no te concentras, no ganas la partida. Pues igual con este tema del arte dramático, del arte escénico. Y me gusta mucho que se hagan propuestas escénicas, propuestas rituales y ese tipo de cosas. Sí, porque este centro es un centro de arte. El único en Utrera que tiene bachillerato de arte. Me hubiera encantado estudiar aquí. ¿Perdón? Que me hubiera encantado estudiar aquí, que lo digo mucho. Que claro. No existía en mi época. Es una oportunidad que tienen los alumnos que después se quieran dedicar al arte dramático, que también se estudia, que es un estudio más, es un grado más que pueden hacer el arte dramático, que no es solamente me voy al gimnasio, yo quiero ser arte dramático, quiero ser actor o actriz, me voy al gimnasio y me mato en el gimnasio. Se estudia, ¿no, Óscar? Sí, ahí está la Escuela Superior de Arte Dramático, que mediante la Escuela Superior de Arte Dramático tenemos un título de licenciatura. Es decir, que es el mismo, es un título de licenciado, con lo cual puedes luego hacer oposiciones o puedes hacer otras muchas cosas como cualquier licenciado. Entonces, en mi época, pues no existía el Instituto del Teatro. Hoy día existe esta posibilidad de estudio, que es la Escuela Superior de Arte Dramático, que en Sevilla es la ESAT, Escuela Superior de Arte Dramático. Uh-huh. Y que hacen unas pequeñas pruebas, todavía tienen que cambiar muchas cosas, porque ahora mismo hacen pruebas de acceso, hacen un examen de literatura,
un examen de literatura y luego hacen un examen, bueno, un examen, una prueba de texto donde tienes que, donde haces un texto, lo interpretas de varias formas, luego haces un baile, haces una canción, haces habilidades que tú puedas tener con alguno, con un balón o con algún tipo de atrezo, utillería. Y es una posibilidad que está ahí y que yo en mi época pues no la tuve, no estaba a mi alcance porque no existía como licenciatura. Entonces a la hora de plantearte unos estudios superiores, pues no tienes la posibilidad de plantearte estudiar arte dramático. Yo estudié administración y dirección de empresas y luego estudié arte dramático, con lo cual tuve que hacer dos carreras, tuve que esperar haciendo una carrera para hacer la siguiente, ¿no? Pues sí. Bueno, Óscar, pero tú has venido aquí también a demostrarnos algo de tu trabajo. Bueno, yo he venido, he traído una propuesta que son unas escenas pequeñitas, duran un minuto, representadas. Aquí la vamos a intentar hacer leída. Aquí está Laura y está Hugo, que los he reliado para que hagan un señor y una señora, que son un señor y una señora mayor. Te voy a coger los rulos, Laura. Entonces, he traído varios textos, pero me gustaría que leyeran este, que se llama Educación, ¿quién dijo educación? Y que va un poco sobre este tema de la educación, que, bueno, si quieres lo leemos, no sé, si te parece. Esto ya es vuestro. Vale, yo voy a leer las acotaciones. Las acotaciones en el teatro sería lo que, como aquí no lo vamos a representar, porque lo vamos a hacer por la radio, y no vamos a poder ver visualmente la escena, lo que vamos a hacer mediante la acotación es explicar la situación que tenemos, el contexto donde están los personajes y la historia que se va a realizar. Voy a poner las gafas. Bueno, pues empezamos la lectura de esta primera obrita, que ya digo, son obras de un minuto. Un hombre de unos 60 años viaja en un tren de cercanías. A su lado hay un asiento libre. Por el pasillo del tren camina una mujer de la misma edad, muy arreglada, puede ser con joyas doradas, abrigo de piel, tacones y medias negras de cristal, cabello teñido de rubio y bastante maquillada. Va a sentarse en el asiento libre al lado del hombre. Espérase un momento. Limpia con su mano el asiento. La gente ya no tiene educación, ponen los pies en cualquier lado y lo dejan todo chulasco. Señora sentándose. Eso es verdad. Se ha perdido lo que es el respeto a los demás. Los niños no respetan a sus padres, los jóvenes no respetan a los maestros. Es una locura. Ahí está el problema. ¿Y sabe quién tiene la culpa? La culpa la tiene la iglesia. No, hombre, la culpa la tiene el gobierno. ¿Usted sabe qué decían los griegos? Hombre, por Dios. Los griegos decían, deja el cuerpo para los médicos y la mente para la religión. ¿La mente será el alma? No, decían la mente. No podrían decir la mente, tendrían que decir el alma. Es que la mente es el alma. ¿Pero cómo va a ser la mente el alma? Perdona, pero los griegos decían... La mente es una cosa y el alma es otra. Tú eres una ignorante. ¿Y sabes por qué lo sé? La mujer se levanta y suena una voz por megafonía. Próxima parada, Hospital Virgen del Rocío. Porque soy monja. Mientras oculta su risa, la señora se dirige hacia la puerta del vagón. ¿Tú, monja? Le hace un corte de manga. Toma. Le hace otro corte de manga. Toma. Bueno, he hecho un pequeño texto que no sé, va un poco sobre, habla un poco sobre la educación, ¿no? Es decir, empieza la escena con mucha educación y acaba sin ninguna. Es decir, que un poco a veces nos puede pasar a todo el mundo. Todo el mundo tenemos nuestros momentos de educación y nuestros momentos en los que se nos va un poco la pinza, diríamos, ¿no? Luego tengo otro textito aquí que quiero que lo lea Laura, que va sobre el maltrato. Es un texto de Alfonso Zurro. Alfonso Zurro, que es un dramaturgo, él es extremeño, creo, pero bueno, está afincado en Andalucía, en Sevilla, y se llama Perra. Es un texto bastante duro, porque va sobre el maltrato, es bastante duro, pero creo que es muy poético y puede ser muy bonito que lo escuchemos, ¿no? Lo va a hacer Laura, que le acabo de dar el texto hace dos minutos, y esperemos que lo disfrute ella haciéndolo.
Si quieres leo la acotación que tiene, vale. Que tiene una acotación. Un grito. Un hombre acaba de apuñalar a una mujer. Ella está con el cuchillo clavado en el pecho, semicaída. Él era un escorzo salvaje. La mira como el cazador contempla a la presa herida. Se han quedado congelados en estas forzadas posturas. Me has matado, me has matado. Y lo último que te he oído ha sido llamarme perra. Sí, soy la perra que te lamió sin ningún pudor y te abrió sus intimidades. La perra que te parió dos cachorros. Soy la perra que amamantó a las crías y pasó noches y noches en vela cuidándola y protegiéndola. Soy la perra que te espera angustiada en tus ausencias. La que te cuidó en la enfermedad. La que limpiaba los vómitos de tu borrachera. La perra que agachaba la cabeza cuando la despreciaba. Soy la perra que tenías atrapada en la red de tu grito, en el miedo a tus puñetazos, en la cárcel de tus amenazas. Una perra fiel. Fui una perra fiel hasta que ladré y dije, no quiero amo. Soy la perra que muere sin amo. Soy una perra sin amo. Por eso no te detengas y remátame como a una auténtica perra sin amo. Remátame y cuélgame por el cuello de un olivo. Sí, y que colgada de la rama de un olivo me coman los grajos. Y las avispas me vacíen los ojos. Y moscas y gusanos se sacien de mí. Y que la lluvia lave mi esqueleto. Y el sol seque mis huesos. Y el viento silbe entre mis costillas. Y así, poco a poco, poco a poco. Y poco a poco, el hilo de su voz se va desvaneciendo. Al tiempo que la luz se ha ido. Oscuro y silencio. Bueno, es un texto bastante duro, sí, sí, sobre sí, el maltrato, sí, pero que duro. Creo que hay que ser pero conscientes. Bueno, es bueno que lo sepan. Y ya para vean. Finalizar me gustaría hacer algo un poco más gracioso. Es bastante escatológico lo que voy a leer. No sé si sabéis lo que es escatológico, pero bueno, lo vais a entender. Nada más que empiece a leerlo, lo vais a entender. Hace muchos años, un ciego, en mi casa, se puso enfermo. Dijo que le dolía el estómago, que por favor le acompañase al servicio. Yo ejercí de lazarillo, le abrí la puerta del cuarto de baño y estúpidamente encendí la luz. Él me dijo gracias. Yo cerré la puerta y salí. Hubo un estruendo seco, seguido de una especie de suspiro risueño. Aguardé tras la puerta mientras escuchaba cómo se subía el pantalón y se abrochaba la correa. Oí golpes en la pared, manotazos del ciego, buscaba algo. Abrió la puerta, un hedor contaminó el pasillo. Entendí el sufrimiento del napal. Me dijo invidentemente, lo siento, no encuentro la cadena. La cisterna del váter. No se preocupe, contesté. Le acompañé hasta el comedor y tapándome la nariz volví al baño. Me dirigí a la cisterna y tiré. Pero allí abajo no había nada. ¿Dónde estaba el excremento? ¿De dónde salía tanta peste? Me giré y vi la gran boñiga descansando sobre el bidé y también dando un paso hacia atrás. Pude contemplar un metro cuadrado de baldosines, ahora marrones. Todo aquello me recordó a tapíes. Medité unos segundos. Era imposible que el ciego cogiese la cadena, pues no existe encima del bidé. Imaginé cómo hubo el hombre de sufrir mientras ejecutaba múltiples aspavientos y manotazos por toda la pared. Y claro, no encontró nada. Si los ojos de un ciego no ven, los del culo aún menos. Muy de pepequero, muy pues, de pepequero. Bueno, estas son pequeñas, obras de un minuto de una cosa que se hizo, que se hicieron unas representaciones y cada autor andaluz representaba una obra de un minuto. Son autores andaluces. Y se representó una hora, cada minuto era una obra diferente, un texto diferente.
Bueno, pues... Espero que la hayáis pasado bien. Que pues seguro que sí. Oye, chicos, vamos a seguir escuchando un poquito de música. Muchísimas gracias, Laura y Hugo, por haber estado con nosotros. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y antes de pasar con Ricardo, vamos a escuchar un... Nos vamos de tienda, me parece a mí, ¿no? Bueno, pues son es la 1 y 17 minutos de la tarde. Seguimos en el Instituto de Enseñanza Secundaria José María Infantes, donde estamos viviendo la fiesta del directo de la radio desde el 88.4 del dial en Utrera en la mañana. Vamos a vivir ahora otro capítulo, en este caso un capítulo musical. Ha llegado el momento de que más nos suele gustar, ¿no? Aparte de todo lo que hemos vivido, que hemos disfrutado muchísimo, ahora es el momento de la música. Yo no sé, Rocío, qué es lo que nos pasa, qué es lo que tenemos con Cádiz, que lo hacemos sin querer, pero siempre empezamos nuestro programa, allá por abril, con invitados especiales de aquí de Utrera, pero hubo una inflexión que fue cuando invitamos a Antonio Martínez Ares, que estuvo con nosotros presentando su disco. El 9 de mayo, yo y mis no se me olvidará. Circunstancias, que estuvo con nosotros, lo pasamos estupendamente y que, bueno, todo el mundo reconoce que Antonio Martínez Ares es un personaje especial y que bueno, que parece casi inalcanzable, pero fue llamarle por teléfono, contactar con él e inmediatamente dijo, voy para allá. Bueno, pues lo mismo ha pasado con este chico de Cádiz, que, bueno, nacido en La Viña, que lo tenemos muy cerquita de nosotros, pero... Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso porque, esperaros un momento, que estáis ahí arrancando, porque este hombre nos va a cantar ahora en directo para todos ustedes. Y después de este aplauso nos quedamos con la voz de Ricardo Durcana. Desafino en lo más fácil.
ignorante de tenora. Tan dulce y sin hablarme, basta saber que me decía, tú sigue así y ya verás cómo me pierde, como el andén de irse a sus trenes, de espaldas sin decir adiós, tú sigue así. Y pensarás cuál fue tu error. Se paró nuestro reloj. Muchísimas gracias. En directo desde el Salón de Acto del IES José María Infantes, Ricardo Durcana. Que lo decíamos antes, Ricardo, esto es cuestión, yo creo que es cuestión del destino, que un chico de Cádiz, viviendo aquí en Sevilla, dedicado a la música, y que bueno, tiene ya su historia detrás, ¿verdad? Sí. Musical. Desde pequeño, pues, como puedes pensar, pues. Mira, coge el micrófono de Rocío. Ahí. Pues como decía Javier, desde pequeño pues metido en música, al ser de Cádiz pues me han tirado mucho los carnavales, casi una década de composición y dirección para una comparsa, y bueno, una cosa llevó a la otra, empecé a componer para mis maquetas y para concursos de radio y demás, y al final pues una vez que llegué aquí a Sevilla decidí montar este grupo que empezó siendo un dúo. Y ahora pues ya tengo mi primer disco en solitario. Tú has dicho que has empezado en carnavales, ¿no? Esa sí. Cosa que no nos gusta, que es por febrero, ¿no? Esa cantera importante. O sea, esa es la cantera de Cádiz, ¿no, Ricardo? Hay mucha gente buena en los carnavales, sí. Hay gente, de hecho sale Los Caños, por ejemplo, salió de los carnavales, Andy Luca, Miguel Nández también cantaba en coro. Y además siguen cantando, Miguel. Y hay Nández, muchas, por ejemplo, el nuevo grupo ahora, el nuevo trío de Cádiz, Calle Salvador. Sí. También hay gente de los carnavales. Juan Carlos Aragón, Martínez Ares. Bueno, sí, ya toda esa gente. Son letristas, que después han sido grandes letristas. El maestro don Antonio Martínez Ares, hombre, por supuesto. Además, hombre, por lo menos para mí es con letras con mayúsculas. Martínez Ares se escribe con mayúsculas. Estuve viéndolo hace poco aquí en Sevilla de un concierto genial. Sí, precisamente fue en. Sí, por Triana, ¿verdad? En la tregua fue y. La verdad es que por motivos personales no pudimos acercarnos. Nosotros lo habíamos disfrutado, gozado de él en la emisora. Bueno, tú eres del barrio de La Viña, sí, pero te has criado en San Lucas de Barrameda. Sí, yo nací en la calle Sagasta. Y bueno, me crié en San Lucas de Barrameda. Allí está mi familia, mis padres, mis hermanos y demás. El resto de mi familia está en Cádiz y Barcelona. Hay algo en Barcelona también. Y yo voy y vengo todos los fines de semana. Eso te iba a preguntar, ¿qué hace un sanluqueño, gaditano sanluqueño, viviendo en Tomares? Bueno, yo aquí tengo mis cositas, tengo mi gente y mucha gente que me quiere, pero yo siempre me escapo los fines de semana a mi Cádiz, a mi playita, tengo mi casita allí. Hombre, eso no se olvida. Y no lo puedo dejar. Pero tú lo haces por obligación, no tú como yo voy por obligación. No. Es que me obliga. Bueno, tu nuevo disco se llama Pide lo que quieras. Hay que decir que el 25 de junio sí, es cuando se lanza, ¿verdad? El martes que viene está ya a la venta en toda la superficie y descargas en internet y a través de la web, que recuerdo para todos los oyentes y aquí los presentes, que son www.durcana.com. Durcana con K. Durcana. Importante, sí. Y nada, yo invito a que escuchéis algo y si os gusta, pues comprarlo. Hombre, lo que Ricardo, lo que estamos escuchando ahora mismo en directo
es un avance de su de tu nuevo disco. Es decir, sí, que sí. Esto es una exclusiva aquí para Pasión FM Radio, para Utrera en la Mañana y para todos vosotros que estáis aquí. Totalmente. Muy bien. Tú has participado en concursos como Cazatalentos, uh-huh. Busca una Estrella, pero hasta que no llegó la casa Ford Record, uh-huh. que has grabado con ellos, ¿cómo llega Ford Record a tu vida? Bueno, el primer disco que fue Durcana, que empezó siendo un dúo, se grabó con aquí muy cerquita, en Dos Hermanas, uh-huh. para Arte Oírte, con una producción musical de Manuel Linares y José María Nieto, y la producción ejecutiva de David Zurita. Pero bajo el sello discográfico de Mediterráneo Music Latino, que es una discográfica de Barcelona. Uh-huh. Y este segundo disco ya en solitario, como Ricardo Durcana, he tenido la suerte de que han apostado por mí la discográfica Ford Record de aquí de Utrera, por cierto, uh-huh. Que es una discográfica ya importante con artistas de la altura de Sergio Contreras, de Los Rebujitos, sí, Manolo Horta, Sean Heredia, Jorge Luteca, en fin, tiene muchos grandes artistas, ¿no? Y estoy muy contento porque, bueno, en principio ya está sonando el tema, el single en muchísimas emisoras, así como la vuestra, y muy contento con el resultado. Y a partir del día 25, que ya está el disco a la venta, pues a ver qué tal van las cosas. Hombre, supongo que muy bien, porque además con la calidad que se te nota, ¿no? Pero la promo, ¿qué tenéis pensado para la promo? Pues mira, ya hay de momento varias entrevistas, ya en junio tengo algunos conciertitos ya cerrados, y a partir de la venta del disco pues se va a multiplicar por muchísimo, claro. más, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que todo ha decaído un poco, están las cosas mucho más tranquilas, sí. Pero sin embargo yo no me puedo quejar del número de contratos que tengo y de entrevistas y eventos a los que tengo que asistir, ¿no? Bueno, yo creo que es momento de que podamos escuchar otro de los temas, el principal, ¿no? El que está lanzando ahora en los medios de comunicación. Pide lo que quieras. Venga, vamos allá. Mientras él se va para el escenario, te coge un autobús, llega hasta el escenario, que está un poquito lejos, este que está sonando de fondo ahora mismo, pero que él va a cantar en directo para todos ustedes. Deciros, aprovechar la ocasión, que el 25 de junio es cuando lanza su disco. Quedaros con su cara y con su nombre porque lo vais a escuchar muchísimo. Ya en la mayoría de los medios de comunicación de radio, en las listas de éxitos, está sonando Ricardo Durcana. Y que él os va a agradecer muchísimo en esas votaciones que se hacen de vez en cuando para subir en la lista. Un empujoncito por parte de todos vosotros que estáis aquí en directo en el José María Infantes y aquellos también que nos están escuchando desde casa. Bueno, pues nos quedamos con la música, con ese Pide lo que quieras de Ricardo Durcana. Para enamorarte y estar a tu vera, pide lo que quieras y te daré lo que me pida. Oh, oh, oh. Pide lo que quieras, te daré motivo para enamorarte y estar a tu vera, pide lo que quieras y te daré lo que me pida. Te daré mucho más. En el pasado me vi perdido, pero tú me has encontrado. Y eres la tierra donde quiero estar. Amor, la vida pone a prueba nuestro sentimiento.
Te confieso que el tiempo no es bastante tiempo para los besos que te voy a dar. Pide lo que quieras, te daré motivo para enamorarte y echar a tu vera. Pide lo que quieras y te daré lo que me pida. Pide lo que quieras, te daré motivo para enamorarte y echar a tu vera. Pide lo que quieras y te daré lo que me pida. Te daré mucho más. Pide lo que quieras, pero tú pídeme lo que tú quieras. Oh, 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 pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Muy bien, Ricardo. Bueno, vamos a ver. Uy, 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 ya está, no tocamos nada. Bueno, que me intenta alejarme un poquito de aquí y ya está, no pasa nada. Ricardo, perfecto, que todavía no nos vamos, ¿eh? La música, dicho, te preguntaba Rocío, todo, gran parte de ella la has escrito tú, la composición. El mundo de la música, ¿cuándo te llegó a ti, Ricardo? Uy, pues desde pequeñito. Yo recuerdo, siendo un enano, subirme a un escenario. Recuerdo que fue a cantar un cuplé de los Cubatas para carnaval. Ya, eso ya pasa un poquito de y año. Que me dieron un tractor de juguete como premio. Sí. Me acuerdo perfectamente. Y bueno, desde siempre en mi casa siempre ha habido música, siempre ha habido carnaval. Y empecé a componer con mi hermano, metiendo letras en música de uh-huh. agrupaciones. Y ya una vez que decidimos empezar con las agrupaciones, pues a partir de ahí ya ha sido un no parar, ¿no? De componer. Incluso a veces es hasta molesto, ¿no? Porque no te deja dormir, esa parte creativa del cerebro está siempre activa y no para, ¿no? Yo siempre tengo una libretita, una grabadora, en el móvil tengo siempre ajá. muchas cosas grabadas y apuntadas porque no dejo de crear, ¿no? Y bueno, Ricardo, como estamos hablando en esta ocasión, la emisora ha vuelto al cole, este programa especial se llama Utrera en la mañana, vuelve al cole. Yo no quiero terminar sin preguntarte cómo te iba a tener el cole. ¿Era de los míos que era malísimo para estudiar o qué va, qué va? Yo he sido de matrícula de honor. No me digas. Sí, sí. Sí, sí. Lo único que pasó es que ya en la universidad tuve que dejar la universidad para empezar a trabajar, porque vengo de una familia humilde. Sí. Pero ya la retomé aquí en Sevilla y me saqué mi título. Pero bueno, yo siempre para los estudios estudiaba constantemente porque veía que ese es el futuro. Uh-huh. Y que, como dicen los padres, ¿no? Estudia, ¿no? Estudia. Al final, con el tiempo te das cuenta que ese es el mejor consejo que te pueden dar, ¿no? No le falta razón. Prepararte para un futuro. Cuando uh-huh. tienes una edad, pues crees que no, pero cuando ya te vas viendo y vas teniendo experiencia, ves que tenían toda la razón del mundo, ¿no? Sí. A ver, es un momento que te abren el micrófono y hacemos la moviola. Venga, ahora puedes hablar. Nosotros hemos preguntado a él cómo ha sido de estudiante. Sí. ¿Alguno de ustedes, alguno de vosotros estudiantes, tenéis algún grupito, os gusta la música o hacéis vuestros pinitos en la música? ¿Alguno de los que estáis aquí presentes? Nada, ninguno. ¿Alguno o alguna? ¿O alguna? ¿Tocáis algún instrumento? ¿Estáis en el conservatorio? ¿Sabéis silbar alguno? ¿Algunos no sabéis? Sé, algo. Bueno, Pepe, mira, por allí. Estos chicos sí. Pepe también. Hombre, Pepe. Pepe lo hace todo, Pepe, hijo. Pepe está en el conservatorio, es verdad, y además se me había olvidado. Acércate al micrófono, Rocío. Tú estás ya en el conservatorio de grado medio, ¿no? Sí, estoy ya aquí en el conservatorio en Sevilla. ¿Y espérate, el triángulo. ¿Eso es lo que toca el triángulo? Plin, espérate, plin. ¿Qué es lo que estudias tú? Yo estudio piano. Yo estoy ya en cuarto de grado medio. Vamos, que tengo entendido que lo más difícil es piano y violín, ¿no? Bueno, en realidad todos los instrumentos son difíciles porque, hombre, por ejemplo, el piano, por ejemplo, la dificultad que tiene, por ejemplo, además de la técnica, yo sé, por ejemplo, que tiene que leer dos claves distintas a la vez, o por ejemplo, algunos instrumentos con la técnica y eso, pues, para mí todos los instrumentos son. Pero tú, como Ricardo, ¿tú te quieres dedicar a la música, Pepe?
yo en realidad, yo creo que cuando ya termine el grado medio, yo voy a dejarlo ya y voy a continuar con el colegio, porque a mí me gusta más, no, me encanta la música, me encanta. Y además yo ya tengo cosillas y eso, pero me gusta más, me gustaría a mí continuar con los estudios del colegio. Uh-huh. Rocío, dime. La chica que tenemos al lado de Pepe, ¿eh? Sí. Que también está en el Conservatorio de Sevilla, según nos sale en el ordenador. El ordenador que lo tenemos ahí detrás. Tú dices, no, yo no. No, que va, yo no. ¿Tú estás en el conservatorio? A ver, yo he estado en el conservatorio hasta el año pasado porque, a ver, siempre he tenido mucho que ver con la música, hasta de tocar el violín, el piano, el clarinete, y si me pongo hasta algo de guitarra, ¿no? Pero al final llega un punto en el que tanto estudias y te dices a ti mismo, mira, voy a tocar el instrumento que yo quiera porque es lo que me gusta y no voy a ir a clases, voy a tocarlo lo que me apetezca y cuando me apetezca. O sea, que lo utilizas más como un vehículo. Sí. Micro de escape de un poquito, ¿no? De los estudios y eso. ¿Y cuál es tu preferido? El piano. Yo siempre, toda la parte de estudios y tal, lo llevo con el clarinete, siempre clarinete, pero cuando de verdad quiero tocar porque me apetece, el piano. Pero el piano no es una cosa, verá, yo me explico. Si yo tuviese que estudiar piano, ¿yo qué me llevo? El piano, verá, no creo que, vamos creo a ver, que, vamos a ver. Que no es un casiotone, una cosa grande, ¿no? ¿Tú cómo ensayas piano? ¿Tú tienes piano en casa? Claro. ¿A ti te cabe un piano en tu casa? Un huequecito. Hombre, la casa será corda el piano, supongo yo. ¿Metiste primero el piano y alrededor hicisteis la casa? Hombre, eso es lo bueno que tiene el piano. Por ahí también me quedé un poco con el clarinete, porque es más fácil para eso. Bueno, pero tú dices que ya lo utilizas, ya no sigues estudiando, sino que lo estás utilizando como una vía de escape. ¿Qué le preguntaríais vosotros dos que habéis estudiado música, que tú sigues en vuestro caso estudiando música, a una persona que ya está consagrando su vida a la música? Aprovecha la oportunidad que lo tenéis aquí. Que cómo has sido capaz de llegar así. Porque parece que no, pero es muy complicado. Pues mira, precisamente el corte número 3 de mi disco se llama Vuela. Habla de eso, habla de perseguir los sueños, de no dejarse vencer por nada, y si quieres algo y realmente te aplicas y trabajas, al final lo consigues. Yo llevo toda mi vida tocando, he aprendido, soy autodidacta, porque no he podido nunca apuntarme a conservatorios ni a clases ni demás, y he aprendido de los demás, fijándome y rascando lo que podía, absorbiendo de cada uno algún detallito, y si te aplicas, le empleas todo el tiempo posible, al final lo consigues. O sea, puedes ser lo que quieras ser. Si quieres ser músico, lo serás. Si quieres ser modelo, lo serás. Que nadie te aparte de tu camino, de lo que tú quieres. Luego haré ese tema que se llama Abuela, para despedirme, para todos vosotros, para todos los estudiantes, para que sigáis vuestros sueños y estudiéis lo que queréis ser y tengáis las ideas claras, y al final conseguiréis ser felices haciendo lo que os gusta, ¿no? Claro, porque, bueno, de todas formas, si alguno no ha estudiado música, pero le quiere hacer alguna pregunta a Ricardo, también lo podía hacer, ¿eh? ¿Ustedes tres también? La del fondo. La fan del fondo. Venga, vamos a animarnos, venga. Gracias. Bueno, muchas gracias al club de fan que ha venido, al club de fan de Cádiz, que ha venido hasta aquí. Un aplauso para ella. Gracias por venir. Pero es que normalmente vivimos, Ricardo, en una sociedad en la que constantemente le estamos bombardeando con una persona de futuro, que es verdad que tienen que estudiar, que se tienen que formar, ¿no? Pero tienes que ser alguien en la vida, tienes que yo no sé qué. Y es como que después se nos olvida decirle, sé feliz. Claro, es que yo creo que eso es lo principal, porque primero tienes que encontrar lo que te gusta y hacer lo que te gusta, porque eso es lo que te llevará a la felicidad y hará que te rodees de la gente que te quiere. No te sirve de nada hacer algo que tu vida sea un personaje falso, porque te rodearás de gente que no te corresponde y no te encontrarás a gusto. Entonces, yo invito a la juventud a que desde un principio se marque su camino y ponga una meta final en el oficio que desee, y que trabajando y con constancia al final se consigue. Pues claro que sí.
Hombre, aunque el camino no sea fácil, pero no por fácil, lo menos se disfruta por el camino. Pero también hay que disfrutar porque la felicidad está en el camino, no está al final. La felicidad está en el camino. Disfrutar de cada momento, de cada detalle, de cada persona que tenéis al lado y poder, y eso, pues, disfrutar de todo, disfrutar de lo que te rodea. Ricardo ha dicho evangelio, como decimos aquí. Evangelio, todo evangelio. Evangelio. Por cierto, yo quería, ahora que hay gente joven y que se mueve mucho por las redes sociales, invitaros a que me busquéis por Facebook, Twitter y Twenty, ¿vale? Como Ricardo Durcana, y me seguís, os invito a los conciertos y veis dónde toco, las entrevistas y al club de fans, por supuesto, que me votéis en las radios, las emisoras y demás, ¿vale? Javier, ya para terminar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, de estar con los niños, me gustaría hacerle una última pregunta. Ricardo, es que nosotros estamos aquí, ya te lo hemos explicado, porque nosotros con ellos hemos hecho durante todo el curso un taller de radio. Bueno, durante todo el curso, miento, no, desde abril aproximadamente. Sí. Un taller de radio, lo que ellos han ido un día a la semana y han hecho su programa de una hora todos los jueves. Y han estado ahí religiosamente, con lluvia, con frío, con calor y con exámenes finales, ¿eh? Entonces, a mí me gustaría ya, es la última duda que me queda. ¿Cómo organizasteis los grupos? ¿Os dijeron los profesores así? ¿O dijisteis, yo no, yo con mi amiguita? ¿Cómo fue? La verdad es que fue más de la segunda opción que has dicho, porque nosotros dicen grupo y hacemos uno por un lado, otro por otro, y separado totalmente, vamos. Que no nos tienen que decir o las niñas para un lado o los niños para otro, siempre. Ustedes ya sabéis con quiénes queréis estar y cuáles son vuestros grupos, ¿no? Hombre, claro, verá, siempre echar amigos, más amigos de todo del grupo, pero... Claro, es que a mí me llama mucho la atención porque había un grupo que eran todos de chavales. Y había un grupo que eran todas de chavales, que creo que era el vuestro, que era con Laura, las tres Laura y Pepe, efectivamente. Y yo decía, mis niñas y Pepe. Sí, sí. La verdad es que cuando lo hicimos los grupos, los niños se fueron todos para un lado porque dice, vamos a tratar los temas, no sé qué. Tú sabes, ellos se concentran en un mismo tema y las niñas ya pasamos ya de tanto fútbol y demás. Nosotras vamos más a hablar, no sé, de la dieta, el aborto. Sí, sexo también. Sexo. Eso, de las mujeres no hablamos de sexo, Ricardo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Ay, Dios mío. Bueno, pues, Ricardo, como vamos a despedirte ya, no porque no queramos estar contigo, sino por cuestión de tiempo, porque estamos disfrutando mucho contigo. Y antes de todo, de despedirnos, quiero agradecerte el que, bueno, hayamos contactado contigo y sin ningún problema has hablado. Este hombre, además de cantar, trabaja doblemente, si trabaja, canta y canta y trabaja. Entonces ha pedido turno, lo has cambiado, te han hecho el favor para venirte para acá para estar con todos ellos y todas ellas. Claro, para mí es un placer estar aquí y te lo agradezco yo por haberme invitado en esta ocasión tan especial. Uh-huh. con tanta juventud y que sepa que estoy a tu disposición para lo que necesites. Pues muchas gracias, te damos tiempo para que te pongas en tu sitio para escuchar ese tema Vuela, que es un canto a la esperanza, que os animo a que escuchéis, para un canto a la ilusión, a que el esfuerzo, el estudio, el trabajo, al final del camino tiene su recompensa. Y bueno, amigos y amigas, nos quedamos con la voz de Ricardo Durcana. Silencia lo que tengas que decir, que nunca
nunca te convenzan, tú puedes decidir. Vuela, sigue tu sueño y vuela. Podrás ver que lograrás ser quien quisiste ser. Vuela, sigue tu sueño y vuela. La realidad caerá a tus pies. Si necesitas perderte encontrarte, hazlo sin más, pues la suerte siempre estará de tu parte. Donde no siempre la esperanza es lo último en perderse, la voluntad y la constancia te llevará donde quieres. Que nunca te arrebaten tu fuerza pa' seguir. Que nunca se consuman tus ganas de vivir. Vuela, sigue tu sueño y vuela. Lograrás ser quien quisiste ser. Vuela, sigue tu sueño y vuela. Podrás ver cómo la realidad caerá a tus pies. Vuela, sigue tu sueño y vuela. Lograrás ser quien quisiste ser. Vuela, sigue tu sueño y vuela. Podrás ver cómo la realidad caerá a tus pies. Muchísimas gracias.